vamos a volver a hablar de TikTok. En este caso hoy lo vamos a partir como en dos grandes partes. Una relacionada con la cuestión de más macro, si se quiere, de la aplicación, porque la dieron de baja en Hong Kong, la dieron de baja en la India, y en Estados Unidos están deliberando qué va a pasar con esta aplicación, que recordemos un dato fundamental, y es que es China. Contra la aplicación en sí no tienen nada en particular, aunque obviamente que recaba algunos datos, y algunos de los argumentos para haberla dado de baja que justamente son agentes de información chinos quienes están atrás de esta aplicación, y es uno de los argumentos que se están debatiendo en Estados Unidos para ver qué pasa con esta aplicación. Pero lo cierto básicamente es que junto con otras aplicaciones chinas fueron dadas de baja, insistimos, en Hong Kong, en India, donde hay muchísimos usuarios, porque vos decís, ¿qué me importa a mí que la dieron en India? Bueno, son lugares con tantos usuarios que si cae el número justamente, a la empresa le puede llegar a generar algún sacudón, ni hablar a los Estados Unidos y después lo que pueda pasar en el resto del mundo. Bueno, seguiremos de cerca entonces qué es lo que sucede con esta aplicación. Por lo pronto nosotros acá tener siempre cuidado y los más grandes, los padres o quienes tengan algún menor a cargo, pispear de vez en cuando o preguntar qué es lo que están mirando, porque por supuesto que en esta plataforma hay de todo.